Buenas gente de YouTube, muchas gracias por hacerme llegar a 249 suscriptores. Quiero llegar a los 500 suscriptores, más o menos. A los 500 suscriptores, no quiero llegar ni a un millón ni nada. 500 suscriptores. Nada más, 500 suscriptores. Esta vez voy a decir lo mismo, suscríbanse, den like, comenten. Para traerles más sobre este juego, traerles el siguiente evento. ¿Qué auto es? No tengo ni idea. Tengo que preguntar a mi amigo Lázaro cuál es el siguiente buga. Si les interesa, les subo el día. Al día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora voy a subir el día 2, que dentro de nada empieza, porque yo lo abrí a las 7 de acá. Él ya lo tiene, el coche que yo estoy haciendo, él ya lo tiene. Como él ya lo tiene, no tiene la necesidad de hacerlo, porque ya los planos pasarían a chatarra si él hace el evento. Aparte ya lo tiene, creo que leveleado un montón de estrellas. Así que nada, siempre, como siempre, empezamos con los bugs de mierda. Me cago en la puta que lo parió el jueguito de los cojones. Quillo. La puta que lo parió, hermano. Nunca cambia, ¿eh? Nunca cambia. Nunca. Muchísima gente de todo el país. Una lucha totalmente justa ante un gobierno insensible. Bueno, eso. Comenten, den like, suscríbanse. Si les gusta el video, den like. Y eso sí, por favor, entren gente nueva. Así ya estoy en el buscador de YouTube. Ya estoy en tendencia también. En tendencia de YouTube. Ya aparezco ya en buscador. Por favor, no me sigan. Bueno, si quieren, síganme gente de Israel o de otros países. Eso sí, aviso que el video que puse, el que tiene bloqueo, es de tiene dueño derecho de autor. A mí no me perjudica, pero sí perjudica a los países que no lo pueden ver, que son Israel, etcétera, etcétera. No voy a decir todo el listado de los países que están en bloqueado temporalmente hasta que el dueño del video decida si sacar el bloqueo o no, porque es un bloqueo temporalmente, porque podría impugnarlo, pero no, porque me voy a comer un megabyte y el dueño me puede perjudicar a mí, y no gracias, prefiero no impugnar el derecho de autor, como decir que es mío cuando no es mío. Y nada gente, como siempre, su servidor los quiere mucho, así que vamos a empezar con el juego, que son las 7, ya creo que hasta ahora ya se debería haber abierto el día 2. Voy a endrogarme, si no tomo la pastilla de la presión se me va a tomar por culo. Como saben, su servidor tiene que tomar medicamentos, así que bueno. Ya no saben asqueroso, ahora saben a chocolate blanco o chocolate con leche, más o menos. Así que nada, voy a cumplir 25 este año, así que bueno, ¿qué coche quieren que haga? Porque voy a hacer toda la saga de novato. Y quizá me haga los pocos que me quedan de intermedio, que son un Porsche, el Shelby Mustang 2013, si no mal calculo. Porque el Camaro ya lo hice, lo estaba empezando a hacer yo solo. Se puede prestar tu cuenta, o sea, para que otra persona te ayude con experiencia. Yo tengo muy poca experiencia en este juego. A ver,
Cabe recalcar, voy a contar una anécdota. Yo empiezo el juego porque resulta que veo un juego de coches. Yo soy fanático de los coches. A mí me encantan mucho los autos, todos lo saben. Veo que sale este para teléfono, para Android. Tenía el Samsung J7, ahí tenía el Transformer cuando antes Kaban lo tenía y no tenía que entrar con el correo electrónico de Netflix ni nada por el estilo. Bueno, me instalo el Netflix Speed No Limit y ahí creo una cuenta de Alejo y Jan y Jenny. Jenny era una chica que había conocido en el juego de Marvel, que bueno, se va porque las nuevas reglas de Kaban prohibían a los usuarios del Marvel Conquest of Champions prestar sus cuentas a otras personas que no, que tuvieran el mismo juego. Los prohibía, sí, los prohibía. Y esta había prestado la cuenta a una amiga suya porque ella se iba a ir de vacaciones. Le dije, pero ¿podías haberte llevado el celular y jugar ahí? Yo me he llevado muchas veces la consola de vacaciones y he jugado. O sea, y le decía que el tema del legal de Kaban, no sé, la iban a banear. No me creía, pum. Se tuvo que ir del juego, a mí me bloqueó, me chupó un 3 hectáreas de vergas. Y dejó el juego en octubre de 2018 en adelante. O sea, 18, 19, 2020, hasta... Creo que lo voy a agarrar en el 2023 en adelante. No, 2023 no lo agarré. Lo agarré en el 2024. Ahora vamos a comenzar el día 3. Así que con toda la emoción, con toda la verga, a empezar este día. A ver qué dice. Ahí Dan. ¿A qué viene eso de traer polis a todas partes? Hayden, ¿te dan miedo las ardillas o es que sin ellos no te diviertes? Empezamos el evento 1, que se llama Cazador. Vamos. Cazador, la persecución ha empezado. Alcanza a tu rival y llega antes a la línea de meta. Recompensa un componente de Deku. Lo tengo en media, que es 998. Hace nada. Así que con toda la emoción vamos a empezar el día 3. Aidan, Chevrolet Camaro Z28. Yo soy el Koenigsegg Jesko Absolute 998. O sea, no llego a 107. Finalizamos el evento 1, el día 3. Conseguimos 1274 de ganancias totales. A ver, ¿no dice nada? No. ¿Cuánto tenemos? 73.111. Hemos ganado el componente de eco, el limitante. En infrecuencia. Porque hay componentes y segmentos de distintos. Los segmentos son los grises, que te ayudan a subir las piezas de color. Acá están en verde, ¿no? Si completan todas estas estrellas con sus respectivas piezas, la pueden subir a azul.
O sea, de gris va a verde. De verde va a azul. De azul va a morado. De morado a dorado. De dorado a negro. Más o menos es lo que me han dicho a mí en Facebook. Uno que juega en el juego me lo comentó así en Messenger de Facebook. Así que bueno, ya he quedado con 0 tickets de 5. Porque yo no soy ni VIP 1, ni 4, ni 10, ni chupame de la verga. Soy VIP 0. Vamos a suponerlo así. Ahora os voy a mostrar los eventos que hay de cámara, ¿vale? Así que presten mucha atención, gente. Presten muchísima atención. Primero vamos a tienda. Vamos a ver qué podemos comprar. Motor vamos a comprar. Y vamos a esperar a que salga el kit de turbo. ¿Vale, gente? Esperemos a que salga el kit de turbo. Añadimos la pieza que hemos comprado acá, que es el segmento de motor. Lo añadimos. Aumenta la potencia del coche. La aceleración máxima es 1, 2, 2, 3, 4. Ve, ahora ya tengo otro ticket. Evento 2, en el aire. Me tengo que quedar acá, que es evento 5. Porque el resto ya no es farmeable. ¿Ve? 996, 998, 973, 949. Bugatti Chiron, Chevrolet Cámara Z28, Chevrolet Cámara Z28. Dos Chevrolet. El único que de su es el Bugatti. Dejad de haceros los tontos. Contadnos vuestro plan y por qué queréis arruinar un evento benéfico. ¿Habéis visto a Amber? Solo decidme si está bien. Sobre revolucionada. Segundo evento. Me tengo que quedar en la carrera número 5. Gente, ¿por qué nadie querría moverla? Siempre está llevando la contraria y no hace ni caso a papá. ¿Qué nenazas sentimentales? Como salga, sigáis así, los siguientes serán los villacos de Navidad. Componente de rueda. Está motor, rueda, EQ, turbo y coso. Ahora os muestro bien. Son motor, transmisión, EQ, turbo, ruedas y nitro. Todas estas piezas son lo que aumenta el NP del coche. Están desde super, hiper, más que el deportivo, callejero, deportivo, normales, creo. Y cada coche tiene su respectiva pieza. ¿Ve? Ahora me quedan 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que ir a 1007. Como os prometí, gente, gentucita, gentucilla de color, vamos, os voy a compartir los eventos principales. Acá tenéis que hacer el del AE86, luego el Challenger. El más difícil es este, el BMW
el BMW G3 o... No, acá ya no puedo entrar porque ya lo completé. Pero ese es el más difícil. Muchos han dicho que han tenido que gastar 500 de oro. Acá, para ir acá, tenéis que completar. Completa el grupo, el evento grupal de arranque, que son lo que yo acabo de nombrar. Acá se abre el Corvette, el Dodge Challenger Demon, el Nissan Skyline y un par de coches bastante guapardos. ¿Ven? Acá te piden completa 15 eventos de historia. Carrera diabólica, que son 9. Completa el evento grupal de arranque. Acá tengo este, que es el Lamborghini Diablo SV. Después me viene el Porsche 918 Spyder. Y ya, bueno, completa 5 eventos de campo de prueba, 5 eventos de fuga. Mira, este creo que es un Honda NSX 2017. Es un coche bastante guapardo, loco. Y este que es el Genesis Venom F5. O sea, es... ¡Buf! Luego tenemos Historia del Mundo Clandestino. Que acá tenemos a un cara de vagabundo. Tú. ¿Ves? Acá se completó porque me pedía 5 eventos de recompensa. Acá me pide 10 eventos del modo historia. Este es un coche antiguo, que es Ford Modelo 18, lo que usan los Hot Wheels. Maserati Gran Turismo MC Star Daily. ¿Ves? El Bugatti Centoide, y el Ferrari 296 GTB. Ve acá, ya están bastante coches, bastante guapos. Este me saltó un evento automático porque yo jugué con el BMW Rosita de Giratina Fem. ¿Ves? Acá ya tenemos este, que no me gusta para nada. Este, el de Honda, no me gusta, a mí no me gusta nada. Nada, es un asco. Revolución. Ve, completa el evento grupal sindicato, el evento grupal diabólico, dos worlds. Acá tenemos el Bugatti Divo. El Porsche 911 Turbo S. Y acá hay uno que próximamente saldrá, no se sabe cuál es. Acá, esto es lo importante. Acá tenemos bastantes coches, que son el Nissan 370Z, el Honda, el Nissan 180SX, que es el que estoy haciendo con ayuda, pues es un acelerón tremendo. El Silva, esto ya lo tengo. Este también. Me faltan estos de acá, que están sin hacer, que pronto lo voy a hacer cuando acabemos este. Ya me quedan pocos. Fíjense en acá. ¿Ves? Ya tengo 5 planos del Firebird. Del Firebird. Este, del Pontiac Firebird. Tengo 5 ya. Son creo que 40 si me lo calculo. ¿Ves? El Porsche el 718 Cayman GT4. El Jaguar XKR SGT, evento especial. Y vamos a profesional, que ya lo he desbloqueado. Que acá está un Lotus Exige Cup 380. Yo creo que perdí el Lotus Exige S380, me parece que es el que perdí, pero van los planos. Mercedes-Benz es el SLS AMG Black Series, hermano. Este está chulísimo. BMW. ¿Este qué es? Jaguar XJ220. Madera. El Ford. Tenemos acá el Ford GT 2006. Ese es un acelerón y ya
Volvimos Marte. ¿Ves? Acá te pide 15 eventos de recompensa. 15, ¿eh? No 20 ni nada, 15. Que estés maestro. No, experto. Luego viene maestro. Que acá ya te pide 25. Mamá. Esta barrita de acá es la barra de reputación. Tenéis que hacer modo campaña, o sea, modo historia. Completar vuestras tareitas del día. Después, hacer un par de series. Si tenéis el busteo de reputación, hacer vuestras tareitas del día. Y modo series. Y el modo campaña. Ahora salimos. Vamos a modo campaña. Yo estoy por contra X, que te pide niveles de reputación 70. Te pide 70 de reputación. Yo me fajé con el Bugatti a una niña que actúa como niña pequeña. A una chica que no es tan chica, pero se comporta como una niña pequeña. Que es Sofía. Este te pide 70, 75 y 85 de reputación, que son los Royals. Acá está Marco Rey, que es el villano de la historia. Pero hay otro villano, en general, que creo que son de los Black Fans. De los Black Fans. Que este te pide 100, 115, 130 y 150 de reputación, gente. O sea, mamadera. Bueno, ahora vamos a salir del juego. Damos así, porque ya hemos empezado. Y bueno, gente, se despide su seguidor. Como dije antes, den like, compartan, suscríbanse y todo eso.